Damas y caballeros, bienvenidos a VIP Sin Censura, Urbano Sin Límites. Para mí un placer traerles esta entrevista con una de los... Yo te quise entrevistar desde hace mucho tiempo. Realmente vengo siguiendo tu trabajo, Rey del Poderío. Y de verdad es muy interesante. Y me gustaría también que la gente conozca un poco más a profundidad de lo que tú estás haciendo, porque muchos te conocen en las redes sociales, pero no conocen lo que es el ser humano atrás del personaje. Saluda a tu gente. Bueno, mi gente, un saludo. Agradecido con Dios, agradecido contigo, Flaco, por la entrevista. Creo que no todo el mundo se toma el tiempo para ver lo que realmente es uno, ver todo lo que sale del corazón de uno. Y muy agradecido contigo por haberte tomado el tiempo y venir a darme esta entrevista. Así mismo, como para hacer un poco un resumen de lo que tú eres o quien tú eres, una persona muy enfocada en lo que son muchas obras sociales, apoyar a la gente, a las personas a las personas adultas, siempre estás apoyando, y también a los niños. Pero hay un contraste que yo encuentro entre tu nombre y lo que tú haces y tus obras. El Rey del Poderío, una persona tan humilde, tan ser humano, Rey del Poderío. ¿De dónde sale el nombre Rey del Poderío? Pues una vez estaba por Virginia haciendo un trabajo y conocí a un amigo nicaragüense, y pues desde que me vio me quedó viendo y me dice, fíjese que no lo conozco, me dice, pero veo que usted tiene mucho poderío. Entonces me tomó como risa, pero estaba en ese tiempo estaba buscando la manera de abrir una fundación para niños. Ajá. Y no quise usar mi nombre, Quique Reaño, porque digo yo, todo el mundo conoce a Quique Reaño. Esto es redes sociales, o todo el mundo tiene un nombre en redes sociales. Y en ese momento me llamó él exclusivamente. Ajá. Entonces yo decidí, digo, pucha, me llamó él. Y entonces en lo que él me llama me dice, estoy hablando con el Rey del Poderío. O sea, Dios siempre me manda en el lugar indicado, Dios siempre me pone la gente indicada para dirigirme en la vida. Y eso es por eso que me siento muy bendecido, porque en ese momento que yo estaba planeando todo, me llama él, entonces decidí ponerle el Rey del Poderío. Ok. Háblame de tu infancia, de tu juventud, de tu formación como niño. ¿De dónde tú eres exactamente? Bueno, yo nací en una aldea que se llama Pueblo Nuevo, pegada a Masca. Sí. Viví ahí hasta los 8 años. Lastimosamente, pues, cuando tenía como 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, estaba muy niño, mis padres emigraron para Estados Unidos y me quedé con una bisabuela que... Gracias a Dios, pues ella siempre me inculcó de que, hijo, mejor pide, no robes. Y a pesar de mis necesidades, de mi pobreza, nunca decidí tomar lo que no era mío. Y siempre enfocarme en hacer el bien y tratar de tener una buena educación, porque pienso que la educación es lo que te da todo, el respeto a los demás es lo que te da todo. Y siempre tratamos de mantener esa misma línea, incluso con mis hijos. Siempre trato de educarlos de la manera de que fui educada yo, a pesar de las necesidades, pero... siento que me eduqué muy bien y le doy gracias a Dios por todo eso. Ok, pero hablando a profundidad, tú eres, porque veo que tú siempre representas Masca, ¿eres masqueño o eres de la comunidad que me acabas, Pueblo Nuevo, me acabas de mencionar, no? Sí. Lo que pasa es que a mis 8 o 9 años, mi abuela por parte de papá decide que nosotros nos íbamos a ir a vivir con ella. Ajá. Y pues en Pueblo Nuevo no me sentía muy... O sea, que naces en Masca. No, nazco en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, ok. Pero mi abuela paterna era de Masca. Y yo siempre la visitaba. Pero un día yo le dije a ella, abuela, quisiera vivir con usted, porque yo sentía cómo ella era conmigo. Ella siempre estaba preocupada por mí. Yo no estaba pasando por un buen momento en mi niñez. Entonces yo le pido a ella de todo corazón que me lleve con ella. Uh-huh. Decidí llevarme para Masca y siento de que desde que llegué a Masca me cambió la vida emocionalmente, y por eso siempre he estado agradecido con Masca por todo el amor y el cariño que me han dado. Siempre traté de ser un niño educado y dar un buen ejemplo a pesar de todo lo que pasé. Pienso de que no es motivo para uno desviarse y para uno no hacer el bien, y ahí es donde aprendí de que uno haciendo el bien pues consigue muchos logros. Cuando dices de que no estabas muy bien en Pueblo Nuevo, ¿a qué te refieres que no estabas muy bien? O sea, como niño. Pues, lastimosamente, en ese tiempo había todavía estaba un poco la ignorancia del racismo, la discriminación. Oh. Y cuando iba a la escuela,
mucha gente me decía Chita la Mona, me decía ya vienes en negro, no todo el mundo, ¿me entiendes? Pero cuando tú estás niño, tú no lo entiendes. Entonces, cuando venía el día del padre o el día de la madre, siempre llegaba un niño y me decía, oh, míralo, míralo, no tiene mamá, no tiene papá. Entonces, claro, la mentalidad mía era de un niño, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces, yo simplemente me iba a un palo a escondidas a llorar, porque por lógica, todo niño le hacen falta a sus padres. Y cuando no están, pues, es más duro todavía. Bueno, hemos visto que tú resaltas mucho la cultura en tus videos que tú subes. Vemos de que siempre estás bailando punta o hablando siempre de la cultura garífuna. Pero Masta y Pueblo Nuevo son comunidades garífunas. Lo resalto mucho, no. Pueblo Nuevo no es garífuna. Masta es el pueblo garífuna. Lo resalto mucho la cultura porque Masta siempre ha sido rechazado por ser un pueblo garífuna y algunos de los compatriotas de Masta no hablamos el dialecto. Entonces Masta siempre ha sido un poco rechazado, pero quiero dejarles claro de que Masta es el único pueblo que está más de una hora separado del otro pueblo garífuna. La mayoría de pueblos garífunas son vecinos y Masta está mezclado con ladinos. Incluso en Masta se le está enseñando la cultura desde primer grado a los niños y el 80% son ladinos, no son garífunas, pero ellos son de Masta, ellos se sienten identificados con la cultura. Entonces Masta, desde que yo tengo uso de razón, ha luchado por su cultura y siempre la ha tratado de sacar adelante, pero es difícil cuando no estás mezclado con el mismo garífuna. ¿Sí me entiendes? Entiendo. Pero, ok, tú hablaste también acerca del racismo. O sea, al tú estar en un pueblo como es Pueblo Nuevo, o sea, fuiste víctima directo del racismo, entonces. Pues claro, porque no quiero que nadie lo tome a mal. Yo solo sé lo que yo viví desde niño, expreso lo que yo viví desde niño. Y yo me sentí muchas veces discriminado y muchas veces atacado por ser negro. Pero eso no impidió de que yo siempre me siento orgulloso de mi color, de mi raza, siempre desde niño supe que era garífuna, porque mi bisabuela me lo inculcó. Entonces por eso cada vez que hay una oportunidad de resaltar la cultura de Masta, de resaltar lo que es Masta, siempre lo resalto, porque Masta, digan lo que digan, es un pueblo garífuna y todo el que está en Masta se siente garífuna. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotros, fortalecer la cultura, porque ya prácticamente poco a poco se está perdiendo, no solo en Masta. O sea, critican a Masta porque no hablan el dialecto, pero la cultura garífuna se ha perdido porque muchos jóvenes se han ido para la ciudad y agarran la cultura de la ciudad. ¿Por qué no criticar eso? Si ahí es donde empieza el problema. ¿Quién fue que te dijiste que alguien te llevó para Masta? Mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela paterna. Okay. Rafaela Guerrero. ¿Y tus padres? Mis padres, como te digo, desde los 4 o 5 años emigraron a Estados Unidos, crecí sin ellos. Pues los amo, son mis padres. Siempre estoy con ellos ahí en lo que pueda apoyarlos estoy. Pero no es fácil, ¿me entiendes? O sea, cuando uno crece sin sus padres, cualquiera se siente con el derecho de hacerte daño o de hacerte sentir mal, porque no está esa persona que te va a defender. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre traté de defenderme solo, porque estaba en la vida prácticamente solo. Siempre traté de defenderme con respeto, sin dañar a nadie. Incluso la gente que trató de dañarme, yo siempre he dicho de que para poder yo, hubo un momento de mi vida que para poder yo continuar mi vida, tuve que decir, ok, esta gente ya no va a existir en mi vida, los perdono en el nombre de Dios y que Dios se encargue de hacerles pagar lo que hicieron. Y gracias a Dios, muy bendecido, desde que tomé esa decisión, me siento un muchacho sano, un muchacho que da un buen mensaje, que ese es el propósito. Cuando dices esta gente ya no existe en mi vida, ¿qué gente te refieres? Pues, gente que me hicieron mucho daño, hermano. A veces la gente no sabe de que un niño va a crecer, ¿sí me entiendes? Por eso me enfoco en los niños, porque lo que yo viví de niño no me gusta ni hablar de eso, porque me vienen los recuerdos. Tú sabes, solo con el momento de que te daña tu psicología, tú ya estás, sientes que no vales nada, no está tu papá, no está tu mamá, tu hermano trata de defenderte, pero no puede también porque está viviendo lo mismo. Entonces, por eso le di vuelta a la página, decidí cambiar la moneda, expresar mis sentimientos hacia la niñez porque yo lo viví. ¿Y tus padres qué papel jugaban a la distancia en este tiempo? Pues tú sabes que los padres, a que quieran, no pueden hacer nada. Ellos no se van a... Ellos decidieron buscar un futuro para nosotros en este país. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando.
Pero tú no te comunicaste nunca con ellos. Sí me comunicaba, pero yo estaba niño, pero gracias a Dios siempre tuve la madurez para saber de que aunque yo les dijera lo que estaba pasando, ellos no iban a hacer nada. Lo que pasaba es que cuando yo les decía algo, me movían para otro lugar, a vivir tal vez menos o exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué te queda? Si te van a mover de lugar en lugar y vas a vivir lo mismo, mejor te quedas en un solo lugar. Entiendo. Llegas a Masca y todo cambia. Sinceramente te lo digo, desde que llegué a Masca, me crié con una tía que se llama Estela, que ella me brindó todo su amor, me acobijó. También estaba el tío mío Roy, Robertín. Siempre, donde sea que vaya, siempre escogí a Roy como mi ejemplo. Él era es un tipo que no tiene vicios, no tiene ni nada de malicia, tiene el corazón. O sea, todo lo que yo tengo adentro de mí lo aprendí de él. Entonces, para mí, mi tío Roy es como mi ídolo, como mi ejemplo a seguir, y creo de que me ha servido en la vida, porque todo lo que he hecho de corazón, he seguido su ejemplo, y pienso de que si en ese camino me fue bien, pienso que no puedo soltarlo. Entiendo. Vimos una foto tuya, una foto muy significativa, que de hecho aparece también en la prensa hondureña, en la que tú echas un gol, o sea, en el fútbol, metiéndonos ya para el fútbol, echas un gol y representas a Masca, o sea, va para Masca. Háblame de ese momento, cómo se dio todo esto. Imagínate que esa foto fue el 2001. Ya pasaron un montón de años. Lo que quiero ahora entender. Mira, me gustaría que tu edad, cómo comienzas en el fútbol, dónde fue eso, hasta llegar a esa foto. Pues por todo lo que estaba pasando en mi niñez, yo sabía de que el fútbol era mi refugio. Entonces decidí refugiarme totalmente en el fútbol para olvidarme de todo lo que pasaba. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar un equipo que es de Cuyamel, que se llama Brasilia. Ellos me abrieron sus puertas, me brindaron todo el apoyo. Y gracias a Dios, pues quedé campeón goleador, batiendo récord en toda la liga de todos los tiempos en Puerto Cortés, sin presumir. No estoy hablando para presumir, sino que eso pasó. Entonces, en ese tiempo estaba Chelato Clés con Platense. Chelato Clés llega al último partido de Brasilia y me dice a mí, te deseo lo mejor, me dice, te vas a venir a trabajar con nosotros. ¿Tú te imaginas la emoción que sentí yo? Ver todos los días, en todos los diarios a Chelato Clés, y que se haya dirigido a mí, fue una emoción inmensa que sentí. Entonces dije yo, wow, el fútbol es lo que me va a curar todo, y el fútbol es lo que me está dando todo, so me voy a refugiar 100% al fútbol. Ok, te vimos interactuar también con las leyendas del fútbol aquí en Estados Unidos, de las leyendas de la selección de Honduras, futbolistas como Pavón, como Tyson Núñez, Rambo de León. ¿Qué se siente estar a la par de esos futbolistas? Imagínate qué emoción, quién no quisiera estar ahí. Es un privilegio, es un honor estar a la par de ellos. Especialmente, tú no lo sabes, pero a los 10 años yo vi jugar por primera vez a Tyson Núñez y se convirtió en mi ídolo de toda la vida. Y poder compartir con él a mis 38 años, cumplir el sueño de jugar junto con él, creo que es un honor y un privilegio estar al lado de Amado, de Tyson, de Samuel Caballero, Flaco Pineda, Pavón. O sea, todos sabemos qué figuras son. Y pienso que para mí es una experiencia que nunca voy a olvidar, es un privilegio haber compartido con ellos. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Pues cuando estaba en mi carrera del fútbol hondureño, que estaba en Platense, llega la oportunidad de... Mi hermano se vino ilegalmente, buscando un futuro para nosotros. Entonces, gracias a Dios, él comenzó los trámites justamente cuando sentía de que mi carrera estaba evolucionando muy bien. Ajá. Me llega la oportunidad de que tengo que venir para este país. La verdad, sinceramente te digo, no venía con planes de quedarme. Venía por un mes porque estábamos en proceso de pretemporada. Ajá. Pero vi el cambio, vi la diferencia de vivir en Honduras y de vivir aquí. Y gracias a Dios tenía a mi hija. Entonces yo me puse a dividir el futuro de mi hija o el mío. Entonces decidí quedarme en este país, pero me prometí a mí mismo que si me quedaba, iba a hacer para hacer las cosas bien y buscar mis sueños aquí también. Ok, entonces tu hermano, por medio de tu hermano es que tú llegas a Estados Unidos. Mi hermano
Wilson Reaños, él hizo los trámites para que yo viniera aquí. Mi papá, por supuesto, estuvo involucrado. Él es que nos había pedido porque era ciudadano americano. Pero nosotros con Wilson y mi hermana hicimos un pacto de que siempre nos íbamos a proteger. Y gracias a él pude llegar a este país y lo cumplió. Uno por uno nos vinimos, llegamos a este país y pues aquí estamos luchando duro, trabajando duro para que eso no se pierda. Entonces, se ve las obras sociales que tú haces desde aquí de Estados Unidos, por los niños de Masca y de otros lugares también. Bueno, se ve que tú haces mucho por los niños. ¿Desde cuándo comienzas en eso y por qué? Bueno, lógicamente tu historia tiene mucho que ver con lo que haces, ¿no? Pero sería bueno que tú lo cuentes. Pues todo comienza porque en Honduras hay un muchacho que se llama Mauricio Ortega, que él tiene un noticiero que se llama Notiomoa. Él empieza a poner videos de niños y entonces él se comunica con nosotros, se comunica con mi esposa. Mi esposa comienza el proyecto. Ok. Ella comienza el proyecto, mi esposa se llama Lorena Solórzano. Ella comienza el proyecto y implementamos la estrategia de enviar mochilas con útiles y todo. Y entonces se hace toda la programación, pero el día que hay que ir a entregarlas, mi esposa no puede viajar. Entonces, como yo estaba más flexible por mi trabajo, decido ir yo. Llego a Honduras y preparamos todo. Pero hermano, desde el primer momento que yo entregué la primera mochila, a veces los seres humanos no entendemos de que cuando tú estás dando, estás recibiendo más de lo que estás dando. ¿Sí me entendés? Desde la primera mochila que yo entregué, se me vinieron todos los recuerdos desde niño, de las necesidades que pasé, que nunca nadie me regaló nada. Y dije yo, wow, qué tremendo. En lo que fui pasando comunidad en comunidad, porque mi proyecto no es solo Masca, mi proyecto es a nivel del municipio de Omoa. Entonces, cuando yo fui de pueblo en pueblo entregando eso, cada vez mi corazón se iba partiendo. ¿Sí me entiendes? Porque yo estaba dando, pero estaba recibiendo más. Y eso es lo que quisiera yo decir. Cuando dice recibir, ¿qué recibía? Hermano, imagínate un abrazo de un niño que te abraza con todo el amor del mundo, que te abraza de todo corazón y que no te puedas contener las lágrimas porque sientes la impotencia de que aunque quieras hacer todo por ellos, no puedes porque uno solo no puede. Pienso de que si todos los hondureños pensáramos así, hiciéramos un cambio en Honduras, porque el gobierno no es el país es la gente. ¿Quiénes son los que tenemos que hacer la diferencia? Es la gente. Y yo les aseguro de que si ustedes reciben un abrazo de un niño de esos, les cambiará la vida por completo, así como me la cambió a mí. Muy profundo eso, sí. Hablando de que no apoya el gobierno, ¿existe alguien que te apoye a ti con este proyecto aparte de tu esposa? O sea, que te apoyen, porque esto, ¿cómo tú consigues lo que tú llevas a Honduras? Pues, te voy a ser sinceramente, la mayoría de cosas yo las compro, gracias a Dios, de mis ganancias. Hubo una compañía para quien yo trabajo, se tomó la molestia de ellos donarme 50 para 50 niños útiles, completamente todo lo que lleva una mochila. Entonces, pienso de que si la gente americana se involucra, porque el mismo hondureño que está identificado, porque hay muchos hondureños que han pasado pobreza, saben lo que vive un niño en Honduras, ¿por qué la gente americana se involucra y no el mismo hondureño? O sea, esa es la pregunta mía. Porque el cambio somos nosotros. Así mismo. O sea que influencers o nada que tengan que ver con esto se han comunicado contigo como para tratar de ayudar, o tú tienes las puertas abiertas para que puedan ayudarte con este proyecto, para que se puedan involucrar contigo. Sí se ha comunicado mucha gente y mucha gente me ha ayudado en diferentes cosas sociales, pero no es nadie directamente que está trabajando conmigo, ¿sí me entiendes? Yo sé que tengo el apoyo de mucha gente, pero a veces no me involucro mucho porque tú sabes que el dinero es muy delicado. Entiendo. Y el dinero, mayormente, el dinero, la gente piensa de que uno lo que va a hacer es robarse el dinero. Ok, ¿algunas figuras te ha ayudado en esto o no? Muy agradecido con mi hermanito, como te digo, Tyson para mí significa demasiado. Tyson es mi ídolo y gracias a Dios he compartido con él. Hace poco estuve en Honduras. Compartimos con la gente de la tercera edad, creo que es una experiencia, hermano. Imagínate miles y miles y miles de experiencias que tiene esa gente.
ser tú parte de una experiencia de esa gente, eso no tiene precio. Y Tyson me acompañó con todo el amor del mundo, compartimos juntos con él, y creo que para él también fue algo de que nunca va a olvidar en su vida. Yo sé que él ha vivido muchas cosas por medio del fútbol, pero esa parte, la parte espiritual, la parte natural, no todos los seres humanos la vivimos. Invito a los jóvenes de que puedan compartir con esta gente. La gente de la tercera edad es la mejor gente que nosotros tenemos. Hemos visto un lema tú en el cual tú dices de que con $10 comen 4 niños. Desglosa eso aquí en la entrevista. Es que eso es real, hermano. Eso es real. Gracias a Dios, los que estamos en Estados Unidos podemos ver de que $1 son 24.44. O sea, si tú pones $10, se convierte en 244. Yo lo resumí en un pollo con tajadas. Un pollo con tajadas vale 50 lempiras. ¿Ok? Si tienes 240 lempiras, tú compras cuatro pollos con tajadas y compras una 3 litros y le das un pollo con tajada a 4 niños, a cada uno, que ese momento jamás lo van a olvidar, y un poquito de fresco de las 3 litros. Por eso hice el video. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha llenado de tanta avaricia, se ha llenado con ganas de ser famoso, con tanto amor al dinero, mucha gente en droga. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, no soy nadie para criticar a nadie, pero nos olvidamos de nuestra gente, nos olvidamos de nuestros niños. Mucha gente quiere llegar a este país, pero lo primero que hace al llegar, tantas necesidades que pasa allá, lo primero que hace es comprarse el mejor teléfono, irse a comprarse la mejor ropa, y tal vez no se olvidan de su gente, pero poco a poco se van olvidando, hasta que hay un momento de que se desligan totalmente de las necesidades de nuestro país. Ok, tú mencionas Masca, representas Masca, apoyas mucho a Masca. Ahora, ¿la gente de Masca apoya este proyecto o este tipo de proyectos que se hacen cuando se llegan a hacer? La verdad, yo siempre he estado agradecido con el pueblo de Masca. Siempre que he llegado me han recibido con mucho amor. Tú sabes, siempre va a haber gente que no está de acuerdo con... No, yo me refiero más a la comunidad de Masca en Estados Unidos. ¿Se meten en este tipo de proyectos? Mucha gente me ha llamado, mucha gente me ha felicitado, mucha gente me ha dicho de que estoy haciendo la diferencia. Por eso yo, gracias a Dios, en 4 meses mi página ha crecido exageradamente. Yo ni siquiera me lo esperaba. Para mí fue sorpresa. Cuando tú empiezas algo, tú no sabes hasta dónde vas a llegar. Creo que sí he sentido el apoyo de los masqueños. Sí, simplemente he querido que se involucren más en los problemas que hay en el pueblo, porque el pueblo está pasando prácticamente lo que está pasando en el país. Hay una crisis política entre medio del pueblo que quisiera que cambiara. Está un poco dividido. Siempre mando un mensaje para mi gente, para que la única forma de sacar el pueblo adelante es estando unidos. Ok, ¿no has pensado meterte a la política o algo así? Porque la mayoría de la gente que hacen este tipo de obras al final terminan en política. ¿Ese es tu caso o no? Hermano, yo te lo digo de todo corazón. Para mí cero política. Uh-huh. Para mí, no digo que nunca lo voy a hacer, porque la boca es la que más tiene poder en el mundo. Uh-huh. No digo que nunca me voy a meter a la política, pero en lo personal no me llama ni siquiera la atención. Respeto mucho la política. Uh-huh. Porque a todo el mundo le interesa la política, pero yo en lo personal, yo prefiero seguir en lo que hago, prefiero transmitir el mensaje yo, prefiero ser yo el que le diga a la gente lo malo que está pasando, con un mensaje positivo, con un mensaje con todo respeto. Yo siempre me gusta respetar a la persona, me gusta respetar a la gente que va a escuchar lo que yo digo, así de que sinceramente la política no me interesa para nada. Ok. La política no te interesa, ¿verdad? Bueno, nosotros en VIP Sin Censura también tratamos de no meternos en temas políticos, pero me gustaría preguntarte, no sé si tú quieres responder, si no quieres, pues eso está bien. ¿Tienes alguna opinión acerca de la crisis política que hay ahorita mismo en Honduras? La verdad que la política me tiene muy triste, sinceramente. Porque la política es la que nos ha llevado a sacar nuestros niños del país. Porque Estados Unidos abrió una oportunidad de que si tú llegas a este país, incluso yo hice un video de eso, sí. Si tú llegas a este país con un niño, el país te recoge en un refugio y te da una oportunidad, a que te ponga un grillete, te da la oportunidad de quedarte aquí. Pero yo pienso que la gente no me lo tome a mal. Cuando yo digo que Estados Unidos le está dando oportunidad, no es para que se vengan los niños de un año, de año y medio. No sé si tú viste un video donde un niño está llorando. Así vi el video donde un niño está cruzando la frontera en balsas, algo así como en unas balsas, ¿no? Y
tú opinaste acerca de eso. Me gustaría que aquí también en la entrevista desgloses eso. ¿Cómo fue? O sea, tú ves el video, ¿qué sentiste y qué te hizo llevar a hacer ese video? Hermano, yo lo único que sentí que el corazón se me rajó. Porque yo estoy de acuerdo que el país tiene mucha necesidad. Yo estoy de acuerdo que hay mucha pobreza. Pero una persona que viene para Estados Unidos no viene de gratis. O sea, está pagando un dinero para llegar aquí. Eso quiere decir de que si esa persona puede llegar a este país con tanto dinero para pagar, pienso de que puede tener muchas oportunidades para salir adelante en el país. Y lo que no me gustó fue de que era un niño de un año y medio. ¿Sí me entiendes? Entiendo. O sea, estamos usando nuestros hijos de escudo para llegar a Estados Unidos, siendo que aquí va a ser lo mismo. O sea, hay más oportunidades de salir adelante, pero igual, estás arriesgando la vida de tu hijo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa si no puede pasar? ¿Qué pasará? Pierdes a tu hijo y pierdes la oportunidad. Entonces, yo lo hice el video para que hagamos conciencia de que tú te puedes venir a buscar un futuro. Con un hijo de un año y medio, tú te puedes venir a buscar un futuro y después buscar la manera de sacar adelante a tu familia o ayudar a tus hijos. Pero un año y medio, dos, tres años, no es la edad para que un niño pase todo ese camino. Recordemos que lastimosamente hay secuestros, hay muchas cosas que se pueden, hay caminos largos como el desierto, hay caminos, está ese río, que ese río se ve mansito, pero ese río es un río de que si te cogen no te vuelven allá. Entonces, eso es lo que me parte el corazón. Mucha gente dice de que es mejor morir en el intento de buscar una mejor vida que morirse de hambre o por la delincuencia en el país. ¿Tu opinión acerca de eso? Yo pienso de que si tú tienes la capacidad de pagarle a un coyote para llegar a este país, estás pagando aproximadamente, si son una familia de tres, ahorita se está cobrando $10,000 por cada persona. Estás hablando de $30,000. ¿Qué no puede hacer una persona con $30,000 en su país? ¿$30,000 lempiras o $30,000? Dólares. Están cobrando un aproximado de $8,000 a $10,000 por persona. Uf. Entonces estás hablando de mucho dinero. ¿Entiendes? Nadie se va a venir de gratis, porque nadie los va a traer de gratis. Entonces ahí es donde yo estoy en el punto. Está bien. Que se vengan, está bien. Vienen a buscar un futuro para sus hijos, pero ya se sabe de que se viene el niño, porque el niño es la garantía de que va a entrar al país. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque el niño no está decidiendo solo. ¿Sí me entiendes? Yo digo, un niño de 13, 14 años puede aguantar una caminata, puede aguantar una corriente de un río, incluso ni siquiera un adulto lo aguanta. Pero estamos usando nuestros hijos, hermano. Yo quiero que quede claro que cuando yo me refería a eso, estoy hablando de un niño de un año, dos años, tres años, cuatro años. Que si se suelta ese niño, tuviste el video. Si ese niño se suelta ahí, no lo vuelven a ver. Entiendo. Ok. Vamos ahora en tu nueva faceta. Vemos que estás en la faceta de música. Estás como productor ejecutivo de una compañía. Háblame de la compañía Masca Music. Pues la compañía fue creada con la intención de apoyar a los jóvenes en Honduras, ya que el joven tiene sueños. Tuve interacciones con jóvenes que tienen sueños, que se están refugiando en la música para dar un buen mensaje a la violencia, a la delincuencia, a lo que está viviendo el país. Entonces decidimos meternos a la música, ya que con eso apoyamos muchos jóvenes que, en vez de andar en la calle robando, como me decía mi abuela, mejor pide y no robas, pueden estar involucrados en la música con un proyecto diferente, un proyecto de apoyo, un proyecto profesional, de que el joven va a agarrar una carrera en la música, pero profesional, ya que gracias a Dios tenemos la oportunidad ahora de que está menor en el medio, el máximo influyente de la música. Hay muchos jóvenes aquí en Estados Unidos, como David Flow, el del Palabreo, CG Bless, jóvenes que están transmitiendo un buen mensaje. También está Serpiente Lirical, que está haciendo un excelente trabajo. O sea, se están manejando bien. Eso quiere decir de que si todos nos uniéramos, todos los artistas hondureños nos uniéramos a reunirnos un solo día, ajá, a transmitir un buen mensaje de la música de Honduras, la música de Honduras cambiaría. Pero ¿qué pasa? El artista hondureño está pensando solo en él, en progresar él, y no estamos enviando el mensaje directo para que los jóvenes en Honduras se motiven, porque hay mucho talento en Honduras. Hay miles y miles de talento que tú te quedas impresionado, te quedas asustado cómo cantan, pero no tienen el apoyo. Entonces, no quiero ser héroe, no quiero ser el que saque la cara por todo eso, pero lo pensé como un proyecto a futuro, y así estoy cumpliendo un sueño, y le estoy cumpliendo un sueño a ellos, y por supuesto,
el nombre lo dice todo. Yo siempre desde chamaquito he resaltado Masca, y para mí es un privilegio y un orgullo haberle puesto Masca Music, porque ahí representa todo. Incluso ahorita hicimos un proyecto que gracias a Dios salió muy bien. Pronto va a salir al aire el proyecto, de que está dedicado totalmente a Masca, porque Masca es un lugar lindo que nadie sabe dónde queda, nadie sabe qué es, pero tiene mucho turismo, mucha gente que te arropa, mucha gente que te atiende, que te da todo el cariño del mundo. Y espero que este proyecto sirva para identificar más a Masca, y que la gente sepa de que Masca existe y puedan visitarnos con la tranquilidad y la seguridad del mundo. ¿Cuántos artistas actualmente tiene la compañía, o estás trabajando con varios artistas? Pues tenemos un grupo de dos jóvenes, tenemos un muchacho que trabaja, él es solista, tenemos otra persona que es solista, estamos hablando de 4 personas, pero 2, 1 y 1, y gracias a Dios se está haciendo un buen trabajo. Espero el apoyo de mi gente de Masca. Yo estoy dando lo mejor de mí para Masca, espero que Masca me apoye, porque yo solo no voy a poder, hermano. Tú puedes sacar la mejor canción, tú puedes sacar el mejor proyecto, pero si la gente no te apoya, tú te quedas ahí. Entonces, ¿qué decides tú? Retirarte. Entiendo. ¿Tienes algún tipo de estrategia para sacar a flote este proyecto, o estás todavía trabajando en lo que son las estrategias? Pues la estrategia, hermano, es no parar de trabajar. Pienso de que todo el mundo, los artistas grandes, Farruko, Daddy Yankee, Nicky Jam, todos ellos han llegado ahí porque han trabajado. ¿Entiendes? Vimos el nombre de tu compañía en un artista de punta también, de la música punta. También estás trabajando con él, o es simplemente apoyo. ¿Él forma parte de tu itinerario de artista? Sí, estamos hablando de Figaga. Creo que Figaga es uno de los máximos exponentes de la música hondureña. Simplemente no se le ha valorado lo que él ha hecho. Incluso muchos artistas han agarrado su música, han tenido éxito con la música de él, sin ni siquiera pedirle permiso, sin ni siquiera darle gracias. Por eso lo involucramos a él, para rescatar todo el trabajo duro que él ha hecho, porque no es porque sea el esposo de mi mamá, yo he visto lo duro que él ha trabajado para sacar adelante su música, y no es justo de que artistas hayan logrado un éxito con su música y ni siquiera le han dado las gracias. Entonces, por eso lo involucramos en el proyecto, para que él pueda defender su música, que tan duro le ha tocado trabajar por ella. Ok, ¿piensas tomar acciones legales con la gente que ha usado la música de Figaga para salir adelante? ¿O qué piensas hacer al respecto? ¿Dejar eso así? Pues yo siempre he sido aficionado a la paz. Simplemente con decirle al artista, mira, hey, hiciste este proyecto, el dueño de este proyecto ya tiene un representante, pienso que el dueño de la música tiene su respeto, ¿qué tú piensas hacer? No pienso hacer legalmente, primero se dialoga y se habla con la persona, depende de la reacción de la persona es que tú actúas. No me gusta meterme en problemas legales, porque eso ya va más allá, ¿sí me entiendes? Entonces pienso de que con que se rescate el trabajo de él, el sacrificio de él, pienso que es suficiente, pero si hay que llegar, pues no te podría contestar en este momento, porque no sé la reacción del artista, no sé qué es lo que va a decir, porque tú sabes que estamos hablando de artistas ya pegados. Claro, estamos hablando, para mencionar nombres, una de las canciones de Figaga la interpreta, por lo menos, o partes de las canciones de Figaga la interpreta artista de la talla de Chevo, Sensato del Patio, también sale también Pitbull en una canción con ellos, Aaron Boden, o sea, artistas que ya tienen, por lo menos en el área, tienen un nombre, bueno, de nombre, buenos nombres en el área internacionalmente. O sea, ¿piensas entonces resolver eso pasivamente? Yo he tratado de comunicarme, pero tú sabes, yo en las redes sociales, yo no, ahorita no soy nada, no soy un tipo reconocido. Estoy haciendo mi trabajo a tiempo, que todo vaya evolucionando con tiempo. Pienso de que si yo me comunico con el Chevo ahorita, o con Pitbull, van a decir quién es este, no sé quién es. Uh-huh. Pero vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Respeto mucho al Chevo, admiro mucho su música, siento que soy un aficionado al Chevo. Uh-huh. Porque Chevo es un artista de que ya es muy reconocido en nuestro país. No voy a dañar su carrera tampoco. Chevo va a ver esta entrevista, estoy seguro que va a ver esta entrevista. ¿Algo que te gustaría decirle acerca de esta situación?
Pues Chevo, yo lo único que puedo mostrarte es mi respeto porque estás representando bien al país. Quiero decirte de que me siento muy orgulloso del trabajo que estás haciendo. Simplemente hay cosas que hacemos en la vida de que no pensamos que en el futuro van a recaer. Entonces, yo voy a defender a mi artista, porque mi artista es el que yo represento. Quiero decirte de que pues que te admiro mucho y que no quiero llegar a algo grande con esto, simplemente dialogar y por lo menos tú le reconozcas a él el trabajo que él hizo, que él se desveló, así como tú te desvelas, tú trabajas duro, así lo mismo hizo él para sacar su música, y pienso de que tú tienes, siento que tienes la obligación de comunicarte con él y hablar con él. Ok, si Cheo se rehúsa al diálogo o a un reconocimiento de este tipo de... A tu artista, ¿piensas optar por demanda? Pienso de que le preguntaría primero al artista qué quiere hacer. Él está un poco indignado porque no solo él ha tomado su música. Si el artista está dispuesto a demanda, ¿piensas optar por demanda a Chevo si Chevo se rehúsa? Pues cuando tú tienes todos los derechos de tus cosas, pienso de que ese es el camino, ¿no? Primero se dialoga. Pienso que el primer paso en todo es dialogar, es hablar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y segundo paso, si no se llega a una solución, todo el mundo lo hace, no soy yo, pero todo el mundo tiene derecho a pelear por lo que es de él. Atención Chevo. Bueno, entonces, está fuerte esto, sí. Bueno, entonces, con tus nuevos artistas, ¿qué es lo que traen ahora mismo? Mira, viene una canción que se llama Báilame Morena, fue grabada en Masca, todo totalmente fue grabado en Masca, resaltamos la cultura, resaltamos el ritmo, un ritmo que ya prácticamente ya no se está escuchando, es un ritmo diferente, espero que a la gente le guste. En lo personal, hermano, no es porque haya sido grabado en Masca o porque todo fue elaborado en Masca, la verdad yo estoy enamorado con este proyecto, porque pienso que es un poco diferente. Es un riesgo, porque es un ritmo que no se está escuchando ya, pero también es un ritmo calidoso, que se identifica una persona con la otra tranquilamente, sin segunda, prácticamente sin segundo sentido, y espero la gente le guste porque es un proyecto. Mi mensaje siempre va a ser positivo, mi mensaje siempre va a ser para la gente, mi mensaje va a ser para que la gente vea que sí se puede hacer buena música, que se puede hacer buena letra, especialmente porque el artista, uno de los artistas, es de mi pueblo Masca, que lleva muchos años soñando con sacar un proyecto y no ha podido por las limitaciones económicas, y pienso de que esta canción, espero el apoyo de la gente de esta canción, pienso que sí les va a gustar. Eso esperamos, y puedes contar también con el apoyo de VIP Sin Censura, siempre apoyando a los nuevos talentos, nuevos talentos que se nos acercan, porque mucha gente dice de que nosotros no apoyamos, pero ni siquiera se nos acercan. Bueno, ya casi para finalizar, tu opinión acerca de esta desunión que tenemos los artistas hondureños, o que tienen los artistas hondureños. O sea, tú sabes, muchos artistas tirándose entre sí, un artista saca una canción, los otros artistas no lo apoyan. O sea, tu opinión, tú que vienes prácticamente ya a meterte de lleno esto de la música. Pienso de que una golondrina no hace verano. Pienso que si nos uniéramos todos, especialmente los que estamos aquí en Estados Unidos, pienso que el movimiento de Honduras estuviera más alto. Uno de los proyectos a futuro que yo tengo es tratar de invitar a los artistas hondureños a que hagamos un proyecto todos juntos. Yo sé que muchos van a decir que no, muchos van a decir que sí, pero creo que si le funcionó a Puerto Rico, si le ha funcionado a República Dominicana, si le ha funcionado a Colombia, pienso que Centroamérica tuviera representantes en la música urbana, aunque no sea solo urbana, puede ser romántica, diferentes géneros, pero un proyecto en grupo, porque la unión es la que hace la fuerza. Si nosotros nos uniéramos, creo que la música estuviera en otro nivel, y así el artista tuviera más oportunidad de resaltarse. No lo quiero decir públicamente porque es un proyecto todavía en proceso, pero sí me gustaría invitar a los artistas que en este momento están dando de qué hablar, a que vayan pensando en un proyecto a futuro, porque a la larga también les va a servir a ellos para subir a otro nivel. Ok, perfecto. ¿Tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede contactarse contigo? Pues la gente me puede contactar en mis redes sociales como el Rey del Poder IHN. Tengo mi página de Instagram, tengo mi canal de YouTube. Pueden suscribirse, darle la campanita. Todo lo que yo hago, ustedes lo van a ver ahí. Pueden seguirme en Facebook, darle un like a la página.
Y gracias a Dios, ayer empezó el proyecto de Masca Music. También va a estar esa página ahí disponible para ustedes, para la gente de Masca, Omoa y todo Honduras, que es un proyecto del país, no es solo de Masca, sino que el proyecto va dedicado al país para apoyar los talentos hondureños, ya que hay mucho talento, pero no tienen el apoyo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mí, porque yo solo no puedo todo, pero porque realmente tengo que proteger mi familia, tengo que proteger el patrimonio de mi familia, tengo que cuidar eso, pero en lo que yo pueda, cualquier persona que se quiera acercar a mí, yo estoy abierto para todo lo que quieran, para todo lo que yo pueda apoyar, para que vayamos haciendo un solo grupo para apoyar al talento hondureño. Cuando subí tu foto a las redes sociales y dije que te iba a entrevistar a ti, algunas féminas escribieron ahí en privado que dónde vives el negro. ¿Soltero, casado? ¿Cómo está usted? ¿O lo metí al medio? No, yo estoy felizmente casado con mi esposa, ella se llama Lorena Solórzano, creo que llevamos mucho tiempo juntos, tenemos una confianza inmensa, varias veces trabajamos juntos en las redes sociales, siempre estoy pensando en proteger mi familia. Lastimosamente, todo viene conforme en la forma en que yo crecí. Como yo crecí sin familia, yo protejo mucho a mi familia, incluso no la menciono mucho en las redes sociales, porque como hay gente que te apoya, hay gente buena, pero también hay gente que no te quiere ver bien, que no te quiere, y a veces se agarran de tu familia para quererte dañar. Entonces, yo protejo mucho a mi familia, pero le agradezco mucho al público. Creo que eso siempre va a pasar. Siempre va a haber gente que te admira. Las mujeres siempre te van a admirar por lo que tú haces. Pero estoy muy felizmente casado y amo a mi esposa. Creo que mi esposa es el motor de todo lo que yo hago. Porque si ella no me apoyara, todo el mundo sabe que si la esposa no apoya a la persona, no va a llegar a ningún lado. Entonces, pienso que eso me sirve a mí para respetarla a ella como mujer, respetarla como esposa. Y siempre apoyarla también ahí en ese aspecto. Bueno, malas noticias entonces para las féminas. Bueno, Rey del Poderío, de verdad que muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que te gustaría agregar? Quisiera invitar a los jóvenes a que nos involucremos socialmente con la gente necesitada. Invito a todo mi país, Honduras, Centroamérica, toda Latinoamérica, que apoyemos a nuestra gente. Nuestra gente está pasando por un momento difícil. Políticamente hablando, socialmente hablando, creo que el proyecto no es solo Honduras, es a nivel centroamericano, a nivel latino. Estamos pasando por muchos problemas sociales, con todo el respeto, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, estamos pasando por lo mismo, pero creo que el pueblo es que tiene que hacer la diferencia. El pueblo tiene que hacer la diferencia. Entonces, eso es lo que los invito. El mensaje de Rey del Poderío siempre va a ser positivo. Los invito a que me sigan. Vienen muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, así que les mando muchas bendiciones, agradecido con el público, agradecido con todo el mundo que está conmigo, y siempre va a haber buena vibra conmigo, y seguimos adelante trabajando duro. Bueno, mi gente, este es el Flaco ahí, el Rey del Poderío. Gracias, Rey del Poderío, de verdad. Dejaremos tus redes sociales ahí en la descripción del video. VIP sin censura, urbanos sin límite. VIP sin censura, urbanos sin límite. 504, la H, Honduras. Así que siempre vamos a representar al país con mucho honor y mucho cariño y con todo respeto. El Rey del Poderío Chávez.